Audio Jungle. ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Les mando un fuerte abrazo el día de hoy. El día de hoy, miércoles 6 de mayo, vamos a trabajar con la materia de español. Antes de iniciar con el tema, te comparto las palabras con las cuales vas a crear oraciones en tu cuaderno. Las palabras son cereza, familia, maestra, cocina y cabellera. Ahora sí, el tema del cual vamos a platicar el día de hoy es el artículo, género y número. Iniciaremos con la definición de la palabra artículo, pues es la palabra que acompaña al sustantivo, determinando su género y su número. Existen dos tipos de artículos, los definidos, que a estos los vamos a utilizar cuando tanto el que habla como el que está escuchando sabe de qué persona, animal, cosa o lugar se está hablando. Y vamos a utilizarlos la, las, el, los. También tenemos el caso de los artículos indefinidos. Estos se van a utilizar cuando no se sabe de qué persona, animal, cosa o lugar se está hablando en ese momento. Y aquí vamos a utilizarlos un, unos, una y unas. Estos siempre nos van a indicar el género. Un ejemplo, ahorita te voy a compartir unas oraciones y vamos a encontrar el artículo. La primera oración es: la jaula es de mi abuelita. Nuestro artículo es la. La siguiente oración es: el niño duerme por la tarde. Nuestro artículo es él. Y el último, un juego se descompuso. Aquí vamos a manejarlo, bueno, más bien el correcto es un. Porque hablamos de un juego, pero no sabemos de qué juego están hablando en realidad. Solo sabemos que es un género. Esto va aunado con la parte de qué es el género. El género es aquel que determina si nuestro sustantivo es masculino o es femenino. Aquí va acompañado de los artículos que ya platicamos anteriormente. Los recordamos: el, los, un, unos. En el caso de el femenino es la, las, una o unas. Aquí podemos observar algunos ejemplos. En el caso del masculino, podemos hablar de carro, corazón, el carro, el corazón o los corazones. Y en el caso femenino hablamos de la mesa, las mariposas. Este es un ejemplo en el cual podemos utilizarlo. Ahora bien, vamos a hablar de qué es el número de los sustantivos. Este puede ser singular cuando es un solo objeto. Por ejemplo, la manzana. O puede ser plural cuando son varios ejemplos. Por ejemplo, las flores. Estamos hablando de muchas cosas. Singular, uno, plural, dos o más. Realiza la página correspondiente al libro de CEP, página 153 y 154. También realiza la actividad adjunta en el cuadro que ya se mandó por correo. Si tienes alguna duda, con toda confianza mándame un mensajito o márcame. Y no olvides mandar las evidencias de tus actividades del día de hoy al colegio miramarprimaria1@gmail.com. Cualquier cosa estoy para servirte. Que tengas un excelente día.